Los 30 ruegos al Señor de los Milagros. En esta oportunidad vamos a tocar el corazón del Señor de los Milagros a través de los 30 ruegos. Como siempre te pedimos que apoyes este video y a esta misión evangelizadora suscribiéndote, dándole like y activando la campanita para que te avisen cada vez que subamos contenido nuevo al canal. Por supuesto, no dejes de poner aquí abajo en los comentarios esa petición que tienes en tu corazón para reforzarla en cadena de oración. Veinticuatroavo día, 24avo ruego. Señor de los milagros, mi Cristo santo, mi Cristo negro, mi Cristo amigo, porque te amo, he venido a tus pies para darte las gracias por todo lo que ya has hecho en estos 30 días, por todo lo que estás haciendo en cada una de las personas que estamos juntos orando, y gracias por todo lo que seguirás haciendo y que se está notando en cada uno de los comentarios y peticiones y que está siendo colocado en la cadena de oración. Señor de los milagros, nos han pedido muchísimo que juntos te clamemos pidiendo salud. Salud por nuestros familiares, salud por nuestros hijos, esposos, sobrinos, por nuestros hermanos. Permite, Señor, que tu mano sanadora pase sobre cada uno de ellos, que puedan terminar sus rehabilitaciones, sus procesos, todo lo que sea necesario para alcanzar la sanación y la salvación del alma. Por esta intención y por todas las que se están escribiendo aquí abajo en los comentarios, te suplicamos, dulce Señor de los milagros. Por esta intención comenzamos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Milagrosísimo, venerado Señor de los milagros, mi Cristo hermano, mi Cristo amigo, mi Cristo bondadoso, mi Cristo redentor, Cristo salvador de los hombres, te alabamos, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por siempre. En unión de la gracia de tu Santa Madre, la Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen de los Dolores, Virgen Madre, Virgen Abogada, Virgen Protectora. Hoy, en este día, quiero implorarte por el ruego que te hacemos. Oh Señor de los milagros, me estoy rindiendo a tus pies para que escuches mi clamor, mi súplica, mi necesidad. Ante ti recurro, sabiendo que jamás me fallarás, pues tú no desestimas una oración con fe. Y yo estoy seguro, estoy segura que tu misericordia, tu bondad, tu generosidad se está derramando sobre mi vida, sobre mi familia y sobre todos los que somos devotos y damos prueba de tu infinito amor hacia los hombres. Ten compasión de mi vida,
Ten compasión de las circunstancias que estoy viviendo y por la cual recurro a ti. Por eso, hoy con fe proclamamos diciendo: gloria a ti, milagroso, que diste a esta tierra un tesoro en la cruz, y en tus llagas a todos abriste manantiales de gracia y salud. Oh Señor de los milagros, a ti venimos con devoción. Tus fieles devotos que te amamos, e imploramos tu santa bendición. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, Cristo Señor de los milagros, que viniste a sembrarte en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Latinoamérica entera, y por sobre todo, te sembraste en el corazón de aquellos que experimentamos tu amor. Queremos darte las gracias por lo que estás haciendo, por lo que ya hiciste y por lo que harás durante estos 30 días. Estamos seguros que moverás tu mano a mi favor y a favor de todos los que están orando. Sé que esta será una prueba más de tu amor hacia nosotros. Pues así, como te entregaste en esa santa cruz, después de haber padecido los más crueles tormentos y derramar tu preciosa sangre para rescatar nuestras almas de nuestras culpas y pecados, hoy veo cómo se abren las puertas de los cielos. Si puede, querido hermano, querida hermana, extienda sus brazos hacia arriba, hacia los cielos, y siga escuchando la oración, siga haciendo esta oración. Hoy veo cómo se abren las puertas, Señor, lográndose el milagro que tanto imploro y que tan confiadamente te expongo. Y te prometo, prodigioso Cristo de los milagros, como prueba de gratitud ante tanta generosidad, impulsar tu devoción a otras almas que lo necesiten. Ya sea compartiendo esta oración, así como orando junto a mi familia frente a ti. Amadísimo Cristo crucificado, clemente y piadoso Señor, agradecido estoy por el pronto auxilio que nos puedas hacer ante los problemas y dificultades que nos ahogan en este momento. Pues no encuentro remedio para salir de estas pruebas difíciles y desesperadas. Por eso, proclamo con fe y con fuerza y fervor durante estos 30 días sin cesar. Gloria a ti, milagroso, que diste a esta tierra un tesoro en la cruz. Y en tus llagas a todos abriste manantiales de gracia y salud. Oh Señor de los milagros, a ti venimos con devoción. Tus fieles devotos que te amamos, e imploramos tu santa bendición. Ruega por mí, Señor de los milagros, ruega por mí.
ruega por mí, Señor de los milagros, ruega por mí. Ruega por mí, Señor de los milagros, ruega por mí. Ruega por mí, Señor de los milagros, ruega por mí. Ruega por mí, Señor de los milagros, ruega por mí. Que el Señor de los milagros nos bendiga, nos secunde y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.